El presidente colombiano Iván Duque no solo ha incumplido con las tareas que le encomendó su pueblo al elegirlo, sino que también ha fracasado como el brazo ejecutor de las políticas que le asignó Washington para hacer caer al gobierno venezolano de Nicolás Maduro. Duque, a punto de cerrar un oscuro ciclo como presidente, se va de la Casa de Nariño por la puerta trasera y sin el respaldo estadounidense, a pesar de las lisonjas que profesa por el gobierno de ese país. Luego de que la administración de Joe Biden decidiera ablandar las sanciones que aplica contra Caracas, el presidente colombiano se presenta en el ambiente político como el principal derrotado en su empeño antivenezolano. Hoy, sus insultos contra el gobierno de Nicolás Maduro son el llanto del fracaso contra quien tuvo todo para tumbarlo y se fue en blanco. Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande. El gobierno de Joe Biden se ha dejado de medias tintas y resolvió reducir las sanciones contra Venezuela y el gobierno de Nicolás Maduro. Según lo anunciado, las empresas petroleras estadounidenses podrán hacer negocios con la petrolera venezolana para aumentar la producción de crudo. La decisión es un punto de quiebre con las políticas hostiles que dejaron los gobiernos de Barack Obama y Donald Trump contra Caracas y puede marcar el inicio de una nueva relación entre los gobiernos para establecer negocios beneficiosos para ambas partes, dada la crisis energética global. Con este paso, Washington también dejó de lado la utilización del gobierno colombiano como punta de lanza de los ataques más violentos contra Venezuela. Ello evidencia que los planes orquestados en Bogotá durante el gobierno de Iván Duque fueron un fracaso rotundo. El presidente colombiano ha tratado de esconder su frustración por el levantamiento de algunas sanciones a Caracas con una nueva ola de ataques contra el gobierno de Maduro. En sus declaraciones, tras enterarse de la noticia, intentó en vano adjudicar este paso a la presión internacional contra Venezuela. Sus declaraciones carentes de análisis político, pero cargadas de profundo resentimiento, intentaron torcer la realidad para decir que el levantamiento de las sanciones es un triunfo de la resistencia y del cerco diplomático contra Caracas, del cual su gobierno fue abanderado. Con su acostumbrada adulancia al gobierno estadounidense, Iván Duque dijo que suavizar las sanciones es un triunfo de Joe Biden, que logró doblegar al gobierno de Maduro y lo obligó a volver a la mesa de diálogo con factores de oposición de Venezuela. Como se recordará, Venezuela se retiró de la mesa de diálogo cuando el gobierno estadounidense secuestró al diplomático Alex Saab, pero mantuvo siempre su voluntad de diálogo con Washington para tratar diplomáticamente esta situación. Finalmente, Caracas accedió a unas negociaciones que Maduro siempre impulsó. Duque trató de disfrazar su frustración por el anuncio de la reactivación de la producción petrolera venezolana, que devolverá la riqueza del país vecino a unos niveles mucho más cómodos que los que hoy posee su economía en franca recuperación. Venezuela puede recuperar su producción en poco tiempo gracias a la inversión privada que había sido bloqueada por Washington. Se calcula que en cuestión de meses el país caribeño podría duplicar su producción y llevarla a 2 millones de barriles diarios. Estos planes echan por tierra la oferta que Duque le había hecho a Biden de ser capaz de producir y venderle a su país el petróleo que no podía producir Venezuela, a cambio de que no levantara las sanciones económicas contra el gobierno de Nicolás Maduro. Colombia produce una cantidad cercana a los 800.000 barriles diarios, fruto de la práctica del fracking que ha estado devastando hectáreas de tierras en ese país. Aún así, su producción no alcanza para abastecer al exigente mercado estadounidense, por lo que la oferta adulante de Duque no alcanza. De esta manera, Biden decidió acercarse al gobierno de Venezuela y transitar un camino mucho más seguro para garantizar el acceso al petróleo de ese país, ya que por motivos políticos ha dejado de comprárselo a su contrincante de Europa del Este.
El anuncio de Washington alivia las sanciones contra petróleos de Venezuela y permite que empresas estadounidenses como Chevron se hagan cargo de duplicar la producción petrolera de ese país en tiempo récord. Mientras tanto, Duque insistió a los pocos países que todavía pretenden seguir bloqueando a Venezuela que es necesario continuar con la presión internacional para salir del gobierno de Maduro y dar paso a un gobierno que, en su opinión, debe ser verdaderamente democrático. A pesar del levantamiento de algunas sanciones que beneficia a Venezuela y sus ciudadanos castigados por el bloqueo, Duque insistió en que hay que seguir manteniendo el cerco diplomático contra el país para forzar la salida del gobierno legítimo. Desde que llegó a la presidencia de Colombia, una de las tareas de Duque fue impulsar diferentes acciones para derrocar a Maduro. A pocos días de irse del poder, su fracaso en esa tarea se suma a las muchas cosas sin resolver que deja su mandato. Durante el gobierno de Duque, Colombia fue escenario de entrenamiento de mercenarios que atentaron contra la paz de la vecina Venezuela. Se multiplicó la cantidad de personas que conspiraban contra el gobierno de Caracas y se dio asilo a quienes perpetraron actos violentos contra las autoridades. Desde Colombia, durante el gobierno de Duque, partieron las embarcaciones llenas de mercenarios que llevaron a cabo la llamada Operación Gadeón, que tenía como propósito actuar contra personalidades e instituciones del gobierno legítimo. También en Colombia, con Duque en la presidencia, se planificó y ejecutó el intento de magnicidio contra Nicolás Maduro mediante el uso de un dron que estalló durante un acto del presidente venezolano en el que estaban otras altas autoridades. Duque también permitió que en su país se multiplicara la producción de sustancias estupefacientes y que se usara el territorio venezolano como sitio de tránsito. Además, promovió que grupos irregulares ampliaran sus operaciones en la frontera con Venezuela. Como si ello no fuera suficiente, Duque recibió fuertes cantidades de dinero por concepto de la supuesta ayuda humanitaria que le brindaría a los miles de venezolanos migrantes que entraron a territorio colombiano. La ayuda llegó, pero nunca a quienes la necesitaron. A pesar de que Iván Duque convirtió a Colombia en una base de operaciones para la desestabilización del gobierno legítimo de su país vecino, fracasó en todos sus intentos, aún contando con todos los recursos logísticos y económicos. En pocos días, el gobierno de Iván Duque habrá llegado a su final. Se va del Palacio de Nariño, conociendo que quien posiblemente sea su sucesor retomará las relaciones con el gobierno de Maduro como una forma de evidenciar aún más el fracaso de un político decadente. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.